de la noche y 3 minutos, televidentes, bienvenidos a La Campana. Hoy, viernes 2 de agosto del año 2019, como siempre estamos muy puntuales para entregarles a ustedes todos los acontecimientos que han sido noticia en el municipio de Tuluá y en el departamento del Valle del Cauca. Saludamos rápidamente a nuestros televidentes que nos ven en los 14 municipios del centro y norte del Valle del Cauca, aquellos que también nos ven a través de las redes sociales. Un saludo muy, pero muy especial para todos ustedes. Los invitamos para que estén muy conectados porque a lo largo de esta media hora estaremos desarrollando diferentes temas, como ustedes ya saben, en torno a la política, ese tema tan importantísimo que, aparte de presentar todas las noticias relacionadas con la política, queremos de alguna manera contribuir a la educación, al desarrollo de este tema tan importante, mucho más cuando en el mes de octubre, el próximo 27 de octubre, se estará sorteando uno de los lugares de los, digámoslo así, de los puestos más importantes que puede ocupar un ciudadano, llegar a administrar una ciudad. Les estaremos entonces entregando detalles de cómo van los partidos, de cómo avanza esta carrera para llegar a la alcaldía, a los consejos de nuestro municipio. William Loaiza Amador, buenas noches. Pues sí, una feliz noche, cordial saludo por usted, Marcela, y por supuesto para todos los televidentes de La Campana, que cada día enciende más televisores. Por algo será. Muchas gracias por haber consolidado a este espacio que está desde el 15 de abril en el espacio de mayor sintonía, de mayor influencia en los temas que tienen que ver también con la política. Bueno, Marcela, usted que es la mujer de tantas chivas, de tantas informaciones, ¿se conoce qué fue lo que ocurrió hoy finalmente? Porque hoy vencía el plazo para los cambios, para las modificaciones, para la renuncia en lo que respecta a aspiraciones al Consejo del Municipio de Tuluá. ¿Qué información se tiene al respecto? Diferentes noticias relacionadas con el Partido Liberal, como por ejemplo la renuncia de Carlos Eduardo Ochoa Perdomo, quien sí, no firmó el E6, sino John Freddy Castaño, y lo reemplazaría Ana María Muñoz Salamanca, del Partido Partido Liberal, ¿no? Así es. Hablamos del Partido Maíz. Orlando Valderrama González lo reemplaza Aldeiro Romero Galeano. O sea que Orlando Valderrama, todo parece indicar que renunció porque va a apoyar a un sobrino que está por AICO. Eso es lo que manifiestan. En el Partido Conservador también hubo cambios. No aceptaron, por ejemplo, a Sandra Reyes, ni a Selene Jaramillo, ni a Jessica González. Entrarían en esta lista del Partido Conservador para el Consejo del Municipio de Tuluá Andrea García, Darly Borges y Angélica Cardona. Y en las últimas horas se conoció la renuncia de Alba Patricia Guapacha. Sí. Eso es lo que respecta al Partido Conservador. Sí. Ahora hablemos sobre el Partido de la ASI. Renunció Manuel Felipe Peñalosa Mejía y entra en su reemplazo Walter Mejía. Esa es la información política que se ha entregado, confirmada de primera mano en la registraduría municipal. Es decir, la señora Guapacha ha renunciado al Partido Conservador y entra a ser parte también del partido de esto de reivindicación de etnias PREP. Es la información entonces que en este momento se ha conocido. Pero también hay una información que se tiene, es que la UP tiene 5 aspirantes al Consejo del Municipio de Tuluá, pero de ellos uno no aceptó y el Polo tiene 3. También la información relacionada con estos temas que tienen que ver con la política es que también hay una lista cerrada, una de las listas cerradas, que es de la lista de Colombia Justa y Libres. Uh-huh. Esa es de esta información que se tiene. Bueno. O sea que estaríamos hablando ya como de 119 aspirantes a el consejo en el yo municipio creo que de Tuluá. La lista había quedado en 260. No, está de 222. Entonces, con esa renuncia se dan de unos 219. Bueno, tenemos entonces que organizar bien el número aproximado de candidatos al consejo. Lo cierto del caso es que son en total 17 que terminarán seleccionando y eligiendo todos los tuluños el próximo mes de octubre. Hablamos ahora de adhesiones y de respaldos. En las últimas horas se conoció el respaldo, no de todo el Centro Democrático, pero sí alguno de sus integrantes, como por ejemplo el senador Velasco. También Gabriel Velasco, el representante a la Cámara, Cristian Garcés,
y también el senador Álvaro Uribe Vélez. Ellos entregaron su respaldo oficialmente a la campaña de Jorge Alberto Castaño, quien reiteremos, recordemos, tiene el aval. Y María Fernanda Cabal también. Y María Fernanda Cabal. Pero en las últimas horas y de manera extraoficial se ha informado a la campaña que a lo largo de esta semana se estarían presentando también algunos respaldos a la campaña de John Jairo Gómez Aguirre de integrantes del Centro Democrático. Pareciera mentira, pareciera muy extraño, pero nos han dicho el nombre de uno de ellos. ¿Quieres saber cuál es? Sí. ¿Quieres saber? Después de comerciales, vamos a nuestra primera pausa. Acuavalle es una empresa pública orgullo de los vallecaucanos. Garantía agua pura en 33 municipios con un recurso humano experimentado, comprometido día a día en garantizar su bienestar y el desarrollo de los municipios vallecaucanos. Contamos con los mejores precios en materia de servicios públicos del país y las tarifas más asequibles del departamento. Acuavalle, 60 años. Todo en historia de servicio al Valle del Cauca. Moisés Agudelo Ayala, abogado y especialista en Derecho Administrativo, Laboral y Civil, Notarial y Registral. Contactos a través de la línea celular 310-505-1279. De la noche y 10 minutos, continuamos en la campana hablando justamente de apoyos. Se habla de Robinson González, quien se estaría respaldando, entregando su respaldo en los próximos días a John Jairo Gómez Aguirre. Bueno, entonces eso es relacionado con el Centro Democrático. Una de las personas que hace desde el mes de abril pues se había hecho observaciones con respecto al Partido Centro Democrático, es Raúl H. Díaz, que fue candidato, fue precandidato a la alcaldía del municipio de Tuluá. Pues Raúl H., una feliz noche, muchas gracias de nuevo por estarnos acompañando en la campana. Bueno, la pregunta obligada, ¿qué es lo que piensa usted de lo que ha sucedido en este momento en el Centro Democrático, en Tuluá? Buenas noches, William, buenas noches, Marcela, feliz noche a todos nuestros oyentes en este momento y televidentes. ¿Qué pienso yo con la situación que se está viviendo el Centro Democrático? Sí, señor. Pues como lo habíamos hablado ya en otras ocasiones y como lo había manifestado en muchas ocasiones muchas personas también, muchas personas me decían que para qué estaba yo tratando de aspirar el aval del Centro Democrático si realmente eso ya estaba arreglado y cuadrado. Realmente yo tenía la fe, y sobre todo en que las cosas se hicieran de una manera transparente y justa y que realmente eso solamente fueran unos rumores. Y confié en que realmente tuvieran una ética, una honorabilidad y una honestidad y respeto por no solamente por Raúl H. Díaz, sino por cada uno de los precandidatos a la alcaldía. Éramos 5 precandidatos que estábamos aspirando a ese aval. ¿Quiénes? Carlos Andrés Rivera, Robinson González, que lo mencionó ahorita Marcela, Luis Bernardo Hoyos, Jairo Mauricio Escobar y Raúl H. Díaz. Uh-huh. Entonces éramos quienes estábamos aspirando por ese aval y quienes realmente pues nos solicitaron no solamente una serie de documentos como traigo aquí de constancia de que realmente se cumplió con todos los trámites que ellos pidieron. Lo digo y los traje, ¿por qué razón? Porque de pronto hubo también un comentario por ahí en esta semana donde quisieron tal vez justificarse con el tema de que no nos habían entregado la aval, o en mi caso no habían entregado la aval porque no se había cumplido con todos los requisitos. Si tú puedes ver aquí, están con las fechas y todo eso porque están autenticados incluso con notaría, con la fecha que realmente el partido determinó que se hiciera. También, como una de las de lo que se dedicaron a hacer fue una campaña de tratar de desprestigio, juzgando nuestra honorabilidad y todo, también aquí traigo antecedentes penales de Procuraduría, Contraloría, de la Policía, y aún incluso en la última semana me solicitó el veedor del partido que habían pedido, y es que para poder pues que todo transcurriera normal,
hasta una certificación de parte de la Fiscalía en la cual no estuviera en trámite ningún proceso en mi contra, la cual también, a pesar de que normalmente eso es una carta, no sé si lo hicieron con alguna otra intención o algo, porque normalmente una carta de esas se demora un promedio de 10 días hábiles y me lo pidieron en una última semana y logré pues que me hicieran el favor de que me la pudieran tramitar rápido y entregármela antes de tiempo y pudiéndola yo enviar al partido. Ahí yo incluso también aquí a través del teléfono tengo la demostración de que no solamente lo hice llegar al partido, sino a cada uno de los representantes, de los senadores. Aquí está en el WhatsApp, incluso lo hice a la directiva nacional, a la directiva departamental y también al coordinador, que era el senador Gabriel Velasco, a sus asistentes también, al veedor del partido, cosa de que no hubiera pues ningún justificante después de decir no, es que no se hicieron o no los vimos o no llegaron, y realmente cumplimos con todo. Que también es lo que molesta, que realmente no se cumplió ni con los mecanismos ni estatutos del partido, como lo he denunciado yo públicamente a través de Facebook y también a través de la dirección nacional y departamental del partido, como consta también aquí en este oficio, en el que yo hago una reclamación también de lo mismo. Porque mira, aquí en esta misma también está la demostración de la carta cuando nos hacen llegar a nosotros la citación. Dice: hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Juan David Cárdenas, asesor privado del honorable senador Gabriel Velasco. Te escribo porque te encuentras en un proceso de aspiración a la alcaldía municipal y ya que hay otros participantes, se hace necesario implementar un proceso de encuesta que permite identificar al candidato con mayor fuerza política. Es decir, se está anunciando una encuesta para escoger un único candidato al Centro Democrático. Es por esta razón que se hace necesario contar con tu presencia el próximo viernes 14 de junio, 9 a.m. en la Cali, en la carrera tercera, número 775, edificio Alcalá, oficina 602. La idea es que en esta reunión se explique el proceso, la metodología, se presenten las posibles encuestadoras y se dé inicio al mismo proceso. En esta reunión se contará con la presencia del director departamental Gabriel Velasco, quien de hecho sí estuvo, el coordinador político del partido Daniel García también, el veedor departamental César Castellón también estuvo y las firmas encuestadoras también. Recuerda que la asistencia es de carácter obligatorio, mira, de carácter obligatorio, y solo se permite el ingreso al candidato. Quedo atento a tu confirmación, cordialmente Juan David Cárdenas. Como pueden ver, lo confirmé el mismo día de lo que ellos enviaron. Volví y llamé al siguiente día que si no habían aplazado ni nada, y me dijo confirmada, y lo cual entonces nosotros hicimos asistencia a esa reunión, y de Tuluá pues solamente me presenté yo. De los municipios de Alcalá, Cartago, Ginebra, Sevilla, Toro, se hicieron presentes los otros precandidatos también para el tema de la encuesta. Hay un malestar porque es que no solamente en Tuluá se violó dicho proceso de que no se efectuó la encuesta. Sucedió en Sevilla, sucedió en Cartago, sucedió en Toro. Pero Raúl, y hemos estado hablando porque nosotros vamos a hacer pues una reclamación, porque es que se nos han violado los derechos no solamente a nosotros, sino a las personas que nos están apoyando a nosotros, de elegir y ser elegido en primer lugar. Ese día que ustedes se reunieron con el senador Gabriel Velasco, ¿qué les dijo él? ¿Qué quedaron ustedes? Nos solicitaron el tema, que si estábamos de acuerdo, nos hablaron incluso del valor de la encuesta. Yo incluso le dije que por mi parte no había ningún problema y que si era necesario, y también lo tengo escrito y todo, lo tengo incluso que se lo envié directamente al WhatsApp, donde también aquí lo voy a mostrar para que después no vayan a decir que no, directamente al senador Gabriel Velasco, donde yo le manifesté que yo estaba dispuesto, si es que los otros precandidatos estaban en contra de tener que dar dinero o algo, yo necesitaba garantizar el proceso de que hubiera. Yo dije, si me toca, yo corro con el costo total de la encuesta, con los costos que se requerían, porque yo necesitaba que después no hubiera ningún pretexto, como realmente sucedió, para que no se nos dieran el aval a ninguno de los precandidatos. Usted esta noche ha dicho que todo estaba arreglado y cuadrado. ¿Qué estaba arreglado y cuadrado? Mira, desde un comienzo, y creo que tú también incluso eres consciente y testigo fiel
por la entrevista que hiciste en esa ocasión en el rancho de Jonás, la manifestación que tuvo Cristian Garcés al decir de que ellos ya tenían decidido adherirse a la campaña de Jorge Castaño. O sea, ellos estaban dispuestos a pasar por encima de quien fuera y a tomar la decisión que fuera, mejor dicho, una decisión que ya estaba tomada, y no tomada, sino negociada, porque es la verdad, negociada, arreglada, cuadrada, la palabra que tú le quieras dar, para que ese aval fuera realmente hacia el lado de Jorge Castaño, de la campaña del cambio. Raúl, ¿se negoció de qué manera? ¿Económicamente? ¿De qué manera negociaron ese aval o ese respaldo del Centro Democrático en el municipio de Tuluá? ¿Qué ha conocido usted? Mira, hasta donde tenemos información y todo eso, solo por ética, y creo que tú estarías de acuerdo o desmiéntame, si tú fueras William el senador en este momento, y perdona que te ponga en esta situación, y de un momento a otro de la campaña o de la administración le ofrecieran un contrato a tu hermana y tú estás en una posición, por ética, ¿tú qué harías? ¿O aceptarías el contrato? Pero si está refiriendo aquí, senador, a Gabriel Velasco, en el cual a la hermana le dieron un contrato en empresas municipales en este momento. O sea, y justo ahorita en campaña, o sea, que se da cuando la situación que se está viviendo de con relación al tema de los avales. O sea, por ética era una, o no aceptarlo, a pesar de que pues la hermana, pues ella dice también que tiene derecho a trabajar y tal, listo, no hay problema. Pero entonces yo en ese caso, como coordinador departamental, me hubiera declarado impedido para tomar una determinación entonces con relación a los avales del partido o a lo que fuera a pasar con la situación del partido. Hubiera sido por ética, ¿no? Y por honorabilidad. Pero resulta de que muchas cosas demostraron que realmente el partido sí se estaba negociado, porque desde antes muchos de los simpatizantes de la campaña del cambio, e incluso hasta contradictores, siempre lo manifestaron, y lo tengo yo todo eso aquí en pantallazos y todo, donde me decían: Raúl, a usted no le van a dar ese aval ya está negociado, ese aval ya está cuadrado, eso ya está organizado. Y de hecho resultó, así fue. Incluso Robinson, con todo su derecho, se enojó y hizo la reclamación a Cristian Garcés porque estaban vulnerando nuestros derechos y nos estaban irrespetando. Y de hecho lo hicieron, porque pasaron por encima de nosotros. O sea, no, y no solamente de nosotros, del partido. Yo no sé hasta qué punto el presidente o el expresidente Álvaro Uribe, hoy senador, esté al tanto de realmente de la situación en Tuluá, de cómo se dio, y si realmente él esté al tanto de que se cumplió con todo y que ellos no hicieron la encuesta. O sea, en ningún momento se agotaron todos los mecanismos para la elección de un candidato en Tuluá. Es muy triste que un partido de gobierno que tiene una representación hoy en día con el presidente Duque y todo, sucedan esta situación y dejen al partido sin candidato en una de las ciudades más importantes como es Tuluá. ¿Por qué cree, Raúl, que se dio todo esto? Por intereses personales. ¿De quién? Pues de ambas partes, tanto de la parte que negoció, de parte de la administración, como igual de parte del senador y del representante de la Cámara, de Gabriel Velasco, y del representante de la Cámara, Cristian Garcés. Entonces, por esa situación fue que se dio, porque realmente no hay otra justificación. Es más, mire, es tan triste el proceso que desconocieron, y no sé también, vuelvo y repito, si el presidente Duque y si el senador Álvaro Uribe sean conocedores, y la directiva nacional, de esta situación, que desconocieron incluso a uno de los aliados más importantes para la presidencia de Iván Duque, como es Mira. El partido Mira, nosotros logramos, y digo nosotros, el grupo de trabajo con que veníamos trabajando nosotros, el Tuluá para Todos y todo, logramos un acuerdo y una alianza en el cual Mira se iba a unir al Centro Democrático y iban a tener candidato al Consejo, a Isidro Cuero. Las cosas se habían cuadrado y era algo que realmente iba a fortalecer más el partido, porque, y a la lista misma del Consejo. Y si hubiera habido un candidato a la alcaldía, pues hubiera habido más opciones y más oportunidades de poder lograr alcanzar la administración municipal con Isidro Cuero como candidato. Y lo que hicieron fue también vulnerar ese derecho, un irrespeto, realmente cerrar las puertas a Mira, y no lo permitieron.
¿Por qué? Porque se preocuparon, porque es que mire, hasta en eso violan hasta su ética al tener ellos mismos candidatos personales en la lista del Consejo y al igual que a la Asamblea. Pues permítanos, Raúl Horacio Díaz Cortés, Raúl H. Díaz, que fue candidato a la alcaldía del municipio de Tuluá, precandidato a la alcaldía del municipio de Tuluá por el Centro Democrático. Permítanos este mensaje, ya regresamos con La Campana, con Marcela Cortés y William Loaiza Amador. Acuavalle es una empresa pública orgullo de los vallecaucanos. Garantía agua pura en 33 municipios con un recurso humano experimentado, comprometido día a día en garantizar su bienestar y el desarrollo de los municipios vallecaucanos. Contamos con los mejores precios en materia de servicios públicos del país y las tarifas más asequibles del departamento. Acuavalle, 60 años. Todo en historia de servicio al Valle del Cauca. Moisés Agudelo Ayala, abogado y especialista en derecho administrativo, laboral y civil, notarial y registral. Contactos a través de la línea celular 310-505-1279. Estamos en La Campana, el programa de opinión, el programa de televisión que más ven los Centro Norte Vallecaucanos. Cada día encendemos más televisión. Muchísimas gracias a todos ustedes por la sintonía, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. Nos está acompañando Raúl H. Díaz. Nos dice de situaciones que desconocíamos relacionadas con el Centro Democrático en el centro del departamento del Vallecauca. Pero quisiéramos concretar algo. Usted está mencionando que se había planteado la realización de una consulta. ¿Por qué no se dio la consulta? No sabemos, hasta el momento no sabemos. ¿No le han explicado a ustedes? No, de ninguna forma Nos explicamos con los televidentes. La consulta para escogencia de candidato a la alcaldía del municipio de Tuluá en el Valle del Cauca, en Colombia, candidato para la alcaldía de esta villa, ese país. No se dio. Mira, todo fue siempre una violación de ese derecho como tal. ¿Pero violación de quién? De parte de del coordinador departamental, de la directiva departamental, quienes eran los representantes y encargados en ese momento de esa situación. ¿Él es el senador Gabriel Velasco? Sí, sí, porque no sé hasta qué punto pues también tenga culpabilidad o responsabilidad el resto de la mesa directiva departamental, porque la conforman varios integrantes. Pero él es el coordinador, él es la cabeza principal. Mira, aquí como tú puedes ver, en muchas ocasiones le escribí solicitando y preguntándole todos los días de cuándo se iba a hacer la encuesta, que cuándo, qué respuesta había, qué situación o qué es lo que se había decidido al fin, y no tuvo ni siquiera la delicadeza de contestar. O sea, no contestaban. Y hasta este momento, hasta hoy, no ha habido un comunicado en el cual a nosotros nos dijeran, mire, el aval le fue negado por esto o esta situación, porque es que realmente pasó esto. Nada. A ninguno de nosotros, a ninguno. Todos los precandidatos hasta último momento, hasta el día de las inscripciones del sábado, tanto Robinson González, Luis Bernardo, estábamos pendientes de qué iban a tomar, de qué decisión se iba a tomar, de qué iba a pasar o cuál iba a ser realmente de nosotros el elegido, y sin saber de cómo lo iban a hacer, porque pues si no se hizo la encuesta, que era lo correcto y lo justo y lo equitativo. Ajá. Para realmente haber un representante del partido. Después de todo esto, ¿usted ha vuelto a hablar con Cristian García, representante de la Cámara, y con Gabriel Velasco, senador del Centro Democrático? Sí, no es que hayamos vuelto a hablar. A raíz de que yo hice la denuncia pública a través de las redes, en Facebook y todo eso, del malestar y de la situación y realmente con argumentos de lo que ellos han hecho con nosotros al vulnerar nuestros derechos, y no solamente eso, sino porque han afectado todo un trabajo, un proceso que pues en mi caso yo vengo hace 2 años haciendo este proceso hacia la alcaldía, en el cual incluso se me llamó de nuevo porque yo me había apartado un poco del Centro Democrático, a pesar de haber sido uno de los fundadores, de haber recogido firmas
de haber participado de toda la creación del Centro Democrático, haber puesto los testigos electorales en ese momento y todo para elecciones de Senado y Cámara, y no solamente del Centro Democrático, sino hasta lo hice también con el movimiento en esa ocasión, porque era movimiento del partido de la U, o sea, era movimiento de la U y luego pasó a ser partido después de que se pudo hacer la creación. Entonces, mira el malestar, la gente no puede decir que es que uno andaba detrás de un aval solamente y que está molesto y está quisquilloso porque no nos dieron un aval, no, es porque violaron todo un derecho, un proceso y un trabajo. O sea, si venimos aquí, pues más aparecidos son ellos, son Cristian, son el mismo Gabriel y todo eso en el partido, porque realmente ellos no fueron fundadores ni creadores del partido. Y en cambio sí lo hicieron con tres personas, como son Luis Bernardo, Robinson y mi persona, que ayudamos a la creación y fundación de un partido Centro Democrático. Y que por derecho, cualquiera de los tres nos habíamos ganado ese derecho y esa oportunidad. Ah, pues que si no teníamos la fuerza o que si no podíamos llegar a la alcaldía, eso nadie lo sabe ni no lo pueden decir, porque nadie conoce realmente el trabajo sino uno mismo. Entonces, ellos no pueden a uno decirle, no, es que usted no, ¿qué tal que a ellos lo hubieran dicho? No, es que usted que va a aspirar al Senado o a la Cámara, pues si usted no tiene con qué. Eso es estar vulnerándole el derecho a una persona. Permítanos, vamos con estos mensajes, ya retornamos para que establezcamos qué va a pasar con Raúl H. Díaz, el futuro de él en el Centro Democrático. Ya regresamos, estamos en La Campana. Acuavalle es una empresa pública orgullo de los vallecaucanos. Garantía agua pura en 33 municipios con un recurso humano experimentado, comprometido día a día en garantizar su bienestar y el desarrollo de los municipios vallecaucanos. Contamos con los mejores precios en materia de servicios públicos del país y las tarifas más asequibles del departamento. Acuavalle, 60 años. Todo en historia de servicio al Valle del Cauca. Moisés Agudelo Ayala, abogado y especialista en derecho administrativo, laboral y civil, notarial y registral. Contactos a través de la línea celular 310-505-1279. De la noche y 30 minutos, continuamos en La Campana. Hoy nuestro invitado Raúl H. Díaz, quien estaba aspirando, estaba como precandidato a la alcaldía del municipio de Tuluá, pero luego de una serie de situaciones que involucraron a su partido, pues decidió definitivamente, digámoslo así, renunciar a este tema. ¿Qué va a pasar con Raúl H. Díaz? ¿Ya presentó su renuncia ante el Centro Democrático? Por escrito no he presentado todavía la carta, pero sí lo voy a hacer porque aunque me gustaría primero conocer realmente personal y que el saber si el senador Álvaro Uribe Vélez era conocedor y partícipe de esta situación que se está viviendo en Tuluá, si él realmente secundó esta situación o es realmente inocente de esta situación de lo que se vivió aquí y es desconocedor de todo el proceso, y si realmente eso de pronto ellos le hayan dicho, como quisieron por ahí decir que no habíamos cumplido con toda la documentación y nada, nos hicieron hacer hasta unas evaluaciones virtuales que eran también de carácter obligatorio, que si uno no las llenaba y todo eso, pues entonces era una situación para que no se nos diera el aval. O sea, con todos los mecanismos se cumplió. Y lo que no cumplieron fueron ellos, ni con los estatutos del partido, porque los estatutos son muy claros al decir que cuando hay uno o dos más candidatos aspirando en un mismo municipio, el mecanismo es un consenso o la encuesta. Entonces, no lo hicieron, no se hizo ninguno de esa situación, ninguno de esos mecanismos. Y pues si él también es desconocedor, entonces yo no solamente renuncio al Centro Democrático, sino que dejo desde ese mismo momento de ser uribista. He sido uribista, seguidor de Álvaro Uribe, lo he apoyado en todos los procesos, defensor, me he ganado incluso muchos ataques, insultos y muchas cosas de las personas que son anti-uribistas, y siempre lo he defendido a capa y espada y con argumentos y todo, pero si es como en una relación, en un matrimonio, ambas partes tienen que dar. Y uno espera fidelidad el uno del otro. Pero si en uno de los dos no hay fidelidad, pues entonces ahí, ¿qué está haciendo uno? Nada. Entonces, realmente es mejor
pues hice como me aconsejan muchas personas, independiente, como traté de hacerlo en las pasadas elecciones por firmas y todo, y realmente pues tratar de crear un propio movimiento partido en el que realmente estén uno contento y coherente de los principios y postulados del mismo. ¿Está usted dispuesto a apoyar, estaría dispuesto a apoyar la campaña de Jorge Alberto Castaño en la actualidad? No, porque entonces, mira, son artífices, porque desde un comienzo ellos maquinaron todo este tema para que en el Centro Democrático no hubiera un candidato a la alcaldía. O sea, todo lo maquinaron para llevarlo de esa manera, lo orquestaron, lo organizaron. Pero mira, no lograron algo que se estaba haciendo, que era la unidad del partido. Volvió a pasar lo mismo de las pasadas elecciones, donde la gente salió en estampida. Esta vez vuelve a pasar lo mismo, porque es que es muy distinto cuando tú vas de voluntad y con cariño, donde realmente te sientes representado, a cuando te quieren imponer algo. En las pasadas elecciones pasó algo similar y por eso la mayoría se fue, y los resultados fueron 1000 y pico de votos en una lista cerrada del Centro Democrático, donde realmente en Tuluá hay bastante uribistas, pero que no se sienten realmente de pronto representados en este momento, y mucho menos hoy con la situación que se está viviendo. Mira, prueba está que ni en la misma lista del Consejo hay unidad hacia irse hacia la campaña de Jorge Castaño, porque hay unos que van a ir, tres, tengo entendido que sí han estado allí, y mira que hasta eso es una demostración de que realmente esto ya estaba organizado, porque si no ellos sabían que estaban en doble militancia, pero estaban tranquilos y salían frescos haciendo campaña con Jorge Castaño, fueron a la inscripción y todo eso, que son tres aspirantes al Consejo de la lista y que están en la campaña del cambio. Los otros, lo más seguro es que van para donde John Jairo Gómez, y de pronto uno que otro todavía no sepa hacia dónde ir. En mi caso, pues me han llamado de muchas partes que quieren contar con mi respaldo, pero no he tomado una decisión, eso lo tomaremos en el transcurso de esta semana. Y hacia allá se orientaba la próxima pregunta, reconociendo que está haciendo una campaña bien importante y le está yendo también muy bien en las consultas que se están haciendo, iniciando precisamente esta campaña. ¿Cuál es el futuro político de Raúl H. Díaz? Mira, como lo expresé en este momento, o sea, muchos amigos, muchas personas y muchas campañas, no solamente de consejo, alcaldía, asamblea, gobernación, han estado apoyando y queriendo pedir el apoyo o el respaldo de Raúl H. Díaz y a esos procesos y a esas campañas, pero es algo que lo voy a meditar bien y a tomar la mejor decisión que sea para Tuluá, porque siempre he procurado hacerlo, siempre he sido coherente. Si ustedes se ponen a ver, Raúl H. Díaz nunca ha utilizado la política para un lucro personal. No he ocupado cargos públicos porque mi campaña no es hacer política para que me den un puesto o un contrato o una secretaría. No, realmente lo que yo quiero es que realmente Tuluá y su gente progresen. El deporte, la salud, la educación, porque hemos sido víctimas de muchas situaciones que se han presentado y de toda la situación que se está viviendo. Queremos poder gestionar que hayan empresas que vengan y se establezcan aquí en Tuluá y puedan generar una mejor calidad de vida para todos. Bueno, pues se mueve ampliamente el tema político en el municipio de Tuluá. Muchas noticias, algunos con avales, otros sin aval, con respaldo que realmente pues hoy se está criticando muchísimo. Sucede también el Partido Liberal, situaciones especiales que se han presentado para esta contienda electoral del año 2019. Pues vamos a ver cómo se ajustan las cartas a lo largo de esta semana. A propósito del tema del concejal Montes, finalmente, ¿qué se resolvió con él, Luis? Bueno, lo que se conoce es que estaría respaldando a dos personas de diferente lista, pero definitivamente él no va a ir aspirando en persona como tal. Es decir, no tendría la banda del Partido de la U. No, ya no lo tiene. Bueno. No lo tiene. Raúl H., una feliz noche. Muchísimas gracias por haber tenido la gentileza de acompañarnos en la campana. Muchas gracias a ustedes por la invitación y por la oportunidad de poder darle a conocer a las personas realmente la situación, y que muchas personas de pronto no comprendían o no conocían bien de la situación. Otro que me están haciendo es la propuesta de promover y liderar la campaña del voto en blanco. También es una opción
que de pronto la estamos pensando. Pero como todo, yo lo consulto con Dios. Siempre Él es quien me orienta, me guía, y que lo que Él nos ponga en el corazón y en nuestra mente, esa decisión vamos a tomar. Pero en beneficio de todo Tuluá. En nuestro país todavía no estamos preparados para lo que es el voto en blanco. Tendría que analizarse y revisarse muchísimo ese tema, ¿no? Muy bien. Pues se puede. Muchas gracias, Raúl. Muy amable. Bueno, a ustedes, amigos televidentes, muchas gracias. Feliz fin de semana. Gracias por acompañarnos. Recuerden que el próximo lunes llegamos con un nuevo programa en Punto de las 9. Y recordemos que el que no está en la campana es porque no suena. Feliz fin de semana.